pocos los sectores económicos que se dan el lujo de lograr crecimientos permanentes. La industria avícola es uno de ellos. Y es que la producción de carne de pollo y huevo va en constante crecimiento. Los colombianos cada vez estamos consumiendo más esta proteína. La cifra dice que cada colombiano consume un promedio de 32 kilogramos de pollo al año, equivalente a 13 pollos anualmente. Y en huevos, el dato llega a 272 unidades, equivalentes a 9 panales anualmente. Es tanto el crecimiento de la industria avícola en Colombia que las plantas se han visto obligadas a migrar a terrenos más grandes. Y es que está bien que un negocio vaya de crecimiento en crecimiento, por lo menos así piensan los empresarios. Lo que no está bien es que dejen sus estructuras antiguas a merced del sol, a merced de la humedad, a merced del dueño de lo ajeno, esperando simplemente que esta estructura, el cual fue sustento por muchos años, se pierde entre la maleza. Estructuras imponentes para la época de creación, pero que hoy en día se encuentran bajo toneladas de escombros y suciedades. Todo cuenta una historia. Quizás este fue el lugar donde muchas personas se emplearon por primera vez. Miles de ricos huevos y ricos pollos subieron a camiones para el deleite de nuestros paladares. La historia de lo que un día fue. En esta ocasión veremos una avícola abandonada. Hola mi gente preciosa de YouTube. Hoy venimos, mi gente, con una nueva exploración, mi gente. Esta vez estamos en un sitio bastante curioso, mi gente, ya que la verdad nunca me hubiera imaginado de pronto que abandonaran un lugar de estos. Ya que estábamos ingresando, que íbamos a ingresar, pudimos encontrar como unos colchones, entonces se nos hizo un poquitico raro unos colchones en este lugar, pues. La verdad, pues, que es un lugar que está bastante solo. Entonces vamos a hacer siempre, como siempre, vamos a hacer una exploración exterior, a ver si de pronto no vamos a encontrar a ninguna persona, y una vez hagamos esa exploración externa vamos a comenzar a ingresar al inmueble, mi gente. Entonces, amor, tú te vas a quedar por aquí afuerita, por aquí en esta zona, ¿sí o no? Y yo voy a comenzar a ingresar allá a esa zona de allá. Una vez yo sepa que no hay nadie allá, entonces te llamo. Sí. Buenas, buenas. Buenos días. Buenos días, nadie sale. Buenos días, buenos días, buenos días. Uy. Buenos días, ¿cómo están? Este es un saludo de amistad. Haremos lo posible por hacernos más amigos. Vamos a ver. Ahí básicamente era pues como el tanque reservorio de agua, mi gente. Quería subir, pero pues las escaleras están bastante altas. Y ahí de las... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hay? Pues... por acá... está la ducha, mi gente. Vamos a ver qué hay por acá. Bueno, mi gente, aquí vemos claramente que esta construcción es bastante antigua, mi gente. Miren ese azulejo que utilizaban en ese tiempo. O sea, de verdad. De verdad. Azulejo por allá de 1960, 70 por lo menos. Nivel de agua. ¿Qué podemos encontrar por aquí, eh? Los soportes donde colocaban el jabón, mi gente, en lo que queda. Pues ahí se ve la huella de la cubierta. Vamos a ver qué más hay por acá. Aquí básicamente pareciera que fuera la cocina, mi gente. La cocina, pues, se ve claramente la huella del mesón, de lo que era el mesón. El mesón en concreto, pues, es lo primero que se llevan, mi gente, porque pues lo que tiene hierro, ¿no? Entonces todo eso se lo llevan. Ya de aquí para acá, como no encuentran hierro, entonces ya dejan el ladrillo ahí sano. Pero aquí vemos claramente pues el ladrillito, el revestimiento de repello y el azulejo, mi gente.
Aquí era básicamente donde colgaban las cucharas, ahora daños. Curioso, mi gente. Algo que me resulta curioso es el nivel de esta puerta, mi gente. Está muy bajita, miren pues. Miren. Curioso, ¿no? ¿Quién sabe qué clase de enanitos vivían aquí, mi gente? Vamos a ver. ¿Qué encontramos? Tenemos que estar siempre en una exploración, mi gente. Ustedes tienen que estar pendientes en el piso. Siempre, mi gente, cuando yo veo que hay madera tirada en el piso, ¿sí o no? Me da a entender de que la cubierta que tenía esto era en madera. Entonces, que posiblemente aquí hayan bastantes puntillas oxidadas, mi gente, ¿no? Entonces, por ello tenemos que estar muy pendientes. Lastimosamente, hoy me vine con esas zapatillas, mi gente, que no me brindan nada de protección. Entonces tengo que estar muy, muy pendiente de una puntilla oxidada. Miren pues, mi gente. Número telefónico ahí. ¿Quién sabe quién será el número telefónico? Vamos por acá. Miren, mi gente. Eso es uno de los peligros que existen en las exploraciones. Primero esas dos tejas que están ahí a punto de caerse. Y esa gran teja, mi gente, en fibrocemento también, que está muy, muy próxima a caerse. Acá podemos ver que ya se ha caído gran parte del techo. Mi gente, esto le llega a caer uno en la cabeza. Si se descalabra, es poco. Uy, amor, me asustó. No te veía, pirucha. No te veía, pirucha. ¿Qué ha pasado de nuevo? ¿Ah? ¿Por qué? No, eso hay solamente esas dos alcobas aquí ya. No hay mucho. Sí, no, no hay mucho. ¿Más? No, mi amor, tranquila. ¿Quieres entrar? No, antes vamos saliendo. ¿Y qué pasa? Bueno, vamos a que hacerle caso a la señora, mi gente. La verdad, a mí me ha pasado varias veces, mi gente, que no escucho a mi esposa y tenga, mi gente, me pasa algo. Entonces, prefiero escucharla, mi gente, porque de pronto me pasa algo y me echa la culpa y me volea cantaleta todo el día, mi gente. Entonces, más bien, le hago caso. Bueno, aquí básicamente, mi gente, vemos como una rampa. Era una rampa, mi gente. No sé para qué sería esa rampa ahí. Vamos a ver qué descargaban los carros en esta rampa. Ah, bueno, mi gente, posiblemente esto eran tanques de agua. Es muy posible. Vamos a ver. Vamos a ver qué estructura debe estar, si me aguanta. Uy, amor, hay avispas. Ay, no. Hay nidos. Claro, hay unas cosas, unos abejorros así, amor, vea, grandísimos. Uy, eso pica más duro que una avispa. Ya tenemos mala experiencia con ese tema. Ay, sí. Sí, mi gente, allá, por allá hay un señor, mi gente, que hace rato nos está analizando. Entonces, por eso es que estamos como desconfiados. Y resulta que ahorita íbamos a entrar y en esta alcoba hay unos colchones, ya les muestro. Vamos a mirar aquí por acá. Vamos a ver aquí por acá, mi gente, la verdad no se ve mucho. No hay mucho que mostrar. Parecieran que fueran duchas, mi gente. Ok,
y por acá podemos encontrar en ruinas, mi gente. Aquí vemos claramente, mi gente, que aquí había era pura teja de barro. Teja de barro, mi gente, esta construcción muy antigua. Y así, azulejo común, mi gente, el común y corriente, miren. Un gran lavadero. Mi gente, miren que allá hay como una caleta, mi gente. No sé quién sabe quién están escondiendo. Y acá vemos como un equipaje, mi gente. Ay, acá hay herramienta, amor. Hay unas ollas, mi gente, miren. Hay unos hoyos ahí. Posiblemente aquí viva gente, mi gente. Miren pues, mi gente. Claramente ahí está la cocina de la persona que está viviendo aquí, amor. Entonces, ¿sabes qué? Quédate aquí afuerita. Quédate aquí afuerita, yo entro. Buenas. Buenas. Aquí vamos, mi gente, miren pues. Mi gente, afortunadamente a través de este video no pueden oler o percibir el olor que yo estoy sintiendo en este momento, mi gente, pero huele horrible. Verdaderamente huele horrible, mi gente. No sé qué se sentiría dormir en ese colchón. En fin, salgamos de acá mejor. Aquí vemos claramente, mi gente, que han limpiado, miren pues. Todo eso está lleno de escombro, pero miren, han limpiado el caminito. Han limpiado el caminito como exclusivo para meternos a ese cuarto. El cuarto que huele feo, mi gente. Uf, esto está oliendo horrible, mi gente. Miren lo que encontré acá, vean. Puros frascos, mi gente. Frascos de Boxer. De Boxer o de solución que llamamos aquí en Colombia. Normalmente las personas habitantes de calle, mi gente, usan este tarro o este pegante para drogarse, mi gente. Y es un pegante que se puede conseguir en cualquier parte de Colombia. Y relativamente es muy, muy económico. Ahí se veía el mostrario, mi gente, las huellas de la escalera que comunicaban a ese segundo piso. Ese es un antiguo tanque de almacenamiento de agua. Acá tenemos como una manguera, mi gente. ¿Quién sabe para qué la utilizaban? ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo la ven, ah? ¿Cómo la ven? Esto, mi gente, ¿qué será esto? Se ve muy desagradable, mi gente. Miren, pues. ¿Y qué tal esto, mi gente? ¿Ah? ¿Qué contendrá este recipiente, mi gente? Miren, y no solo eso. Miren todo lo que podemos encontrar. Pura droga, mi gente. En fin.